Hola a todos, bienvenidos a de Emprendedores. Hoy volvemos con otro capítulo de Crónica Negra. Hoy hablaremos de Richard Kuklinski, un hombre que se dice, bueno, él dice que mató más de 100 personas. El camino de este asesino en serie americano fue, el, digamos, el estándar: eh, maltrato paterno, abandono materno, estallidos de furia, maltrato animal. Después ya empezó a, bueno, más un par de personas en peleas y aquí empezó, digamos, su carrera de asesino y lo hacía también le costaba tan poco que incluso fue fichado por la mafia neoyorquina. Pero la historia de Richard Kuklinski seguro que os va a sorprender solo de deciros que este hombre fue apodado como Iceman, el hombre de hielo. Escuchad la historia porque seguro que os va a dejar nunca mejor dicho helados. Entramos en una parte del programa solo para valientes, hombres y mujeres, capaces de escuchar a esta hora de la madrugada las atrocidades que puede llegar a cometer el ser humano. Enseguida saludo al investigador, escritor, criminólogo y sociólogo Miguel Ángel Almodóvar. Nuestro protagonista de hoy será Richard Kuklinski, el hombre de hielo. Un hombre me debía dinero y me estaba dando largas. Le dije que no estaría contento si no me pagaba y él tenía la actitud de que nadie podría hacerle daño. Creo que estaba equivocado. De todas maneras, nunca llegó a ver esa Navidad. Usé una pistola muy ruidosa en un coche. De hecho, los oídos estuvieron molestándome durante algún tiempo. Me fui de allí. Me monté en el coche, marché a casa a preparar los juguetes de Navidad para los niños. En marzo de 2006, en la cárcel donde cumplía condena y por causas desconocidas, murió el más prolífico asesino a sueldo de la historia. Richard Kuklinski, apodado el hombre de hielo, uno de los individuos más peligrosos y crueles que haya conocido la historia. Protagonista de una vida plagada de violencia brutal, despiadadas torturas, y asesinatos mediante muy distintos procedimientos, entre los que incluyó el picahielo, el mazo, pistolas, ballestas, cianuro. A lo largo de su carrera criminal, entre 1948 a 1986, reconoció haber matado alrededor de 200 personas. En paralelo, se comportaba como un padre de familia ejemplar. Buen ciudadano y casi arquetipo del estilo de vida del norteamericano medio. Un personaje casi único en la historia del crimen. Un asesino vocacional al que pocas cosas le causaban mayor placer que quitarle la vida a sus víctimas. Hoy, en la noche de Cope, vamos a conocer a este individuo y a tratar de indagar en su insólita personalidad homicida. Aproximadamente habré matado más de 100 personas. No siento nada al matar. No me molesta. No me molesta nada en absoluto. No tengo ningún sentimiento de una manera u otra. Si hubiera tenido elección, supongo que no lo hubiera hecho. Miguel Ángel Almodóvar, buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Bienvenido. Bien hallado. Estamos ante, ante un asesino a sueldo eh, multidisciplinar, ¿no? Sí, asesino a sueldo, pero tú lo, lo decías, lo adelantabas, al mismo tiempo un asesino vocacional, alguien eh, perfeccionista, trabajó eh, fundamentalmente para la mafia durante dos décadas, eh, pero eh, fue eh, perfeccionando, gozaba con perfeccionar sus crímenes de manera que una de sus grandes especialidades con todas las comillas que a esto se le pueda poner, era colocar el cadáver, disponerlo, distribuir, a veces troceados los cadáveres, para confundir lo máximo posible a la policía, para que nunca la relacionaran con el crimen. Cuando quieres deshacerte de algo lo tiras a la basura, lo tiras en cualquier lado. Si no quieres que lo encuentren, entonces lo tienes que llevar a algún sitio. Puedes enterrarlo, ponerlo en un contenedor, o incluso meterlo en el maletero de un coche y hacer que se estrelle. Si lo dejas en la ciudad, lo puedes poner en un banco del parque. Quiero decir, lo puedes poner donde quieras. Richard Kuklinski. Nieto de emigrantes polacos, nació en un barrio marginal de Jersey en 1935 y en el seno de una familia muy humilde, donde la extrema violencia era el pan de cada día. Miguel, una vez más, en la infancia de un asesino serial encontramos marginalidad, rigidez y malos tratos. ¿eh? Efectivamente, parece que esto es uh, siempre una constante. En, en el caso de Kuklinski, su padre Stanley. Era alcohólico, un hombre muy violento, pendenciero, cliente habitual de prostitutas de, de baja estofa y extremadamente violento con su mujer y con sus hijos. Al mismo tiempo, eh, también como suele ocurrir, su, su madre era, era una mujer eh, acobardada, eh, era una mujer que se refugió eh, pues en, 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 en un sentido religioso, dogmático, y lo que comprendo inmediatamente es que si actuaba durante los ataques de cólera de su marido, si intentaba proteger a sus hijos, finalmente conseguía que la violencia se volviera contra ella, de manera que decidió dejar que les golpeara brutalmente cuando se lo decidía, y mientras ella se ponía a rezar a gritos de rodillas contra la pared, hay que imaginarse el, el esperpento. ¿no? Pero en, en ese ambiente de violencia surrealista, ella misma ya empezó, eh, esto es otra constante, lógicamente el, el maltratado entra en el juego del maltrato y empezó a participar en las palizas uh, a sus hijos utilizando varios tipos de, de objetos. Eh, la violencia llegó al CENIT cuando en una ocasión el padre llegó, como de costumbre, borracho a casa, y al emprenderla a golpes con sus hijos pues se le fue la mano con uno de ellos, con el mayor, el, el hermano mayor de Richard Kunkliski, y de un puñetazo lo desnucó, lo, lo mató de, de un golpe. Entonces el matrimonio se puso de acuerdo para fingir un accidente, eh, y le dijeron a, a Richard que no estaba en aquel momento en casa, una, una casualidad afortunada, le dijeron que su hermano había sido atropellado por un automóvil cuyo conductor se había dado la fuga. A mí no me gustaba mi padre, me pegaba simplemente porque sentía la necesidad de hacerlo para llamar mi atención, tal vez. Pensaría que llegar a casa y abofetearme era lo normal sin ninguna razón aparente. Mi madre era cancerígena, destruía a todo el mundo. Si pensaba que tardaba demasiado en hacer una cosa, no dudaba en pegarme. Y no solo usaba la mano, usaba el palo de la escoba o algo parecido. De hecho, varias veces al pegarme con la escoba la rompió encima de mí. Pero Richard siempre sospechó de la aversión de sus padres y fue haciéndose más y más introvertido. Como sabía del riesgo que suponía estar en casa, empezó a hacer vida callejera y a abandonar la escuela. Era un chico raro y en consecuencia blanco fácil para las pandillas que pululaban por el barrio que con frecuencia era objeto de burlas, humillaciones y palizas. Cuando era un chico joven aprendí que si pegas a alguien te dejará en paz. Los buenos chicos terminan los últimos. Cuando dejaba a todo el mundo en paz e iba a lo mío, la gente solo quería hacerme daño a mí. Hasta que un día dije, ya está bien de esta burla, y subí las escaleras y agarré una barra del armario. Bajé y me encontré con seis chicos jóvenes que venían dispuestos a pegarme, así que fuimos a la guerra. ¿Cuál fue su sorpresa que esta vez les iba a pegar yo? Entonces comprendí que es mucho mejor dar que recibir. Miguel también, como en otros casos de asesinos en serie, Volvemos a encontrar en el personaje, por ejemplo, frecuentes episodios de torturas a animales. Pues efectivamente ya eh, nos hemos referido a esto en alguna ocasión. Desde hace años los especialistas eh, cuánticos en perfiles, el FBI, tienen eh, muy en cuenta este dato que ostensiblemente se repite. Ellos predicen el FBI que no todos los maltratadores infantiles de animales se convierten en asesinos en serie, pero sí que todos los asesinos en serie tienen un, uh, un pasado de infancia de tortura a los animales, en el caso de Richard eh, se aficionó desde muy pronto a torturar animales sin dueño. Él, digamos, toda esa violencia que recibía en su casa la proyectaba contra quien podía, contra aquellos animales, sobre todo gatos, que eran un blanco fácil. Eh, solía estrangularlo y se acostumbró a, a, a gozar viendo cómo los pobres animales morían entre estores y le miraban a los ojos también. Eh, frecuentemente quemaba vivos a estos gatos en un incinerador de basura o ataba un par de ellos por la cola y los colgaba de un tendedero para verlos pelear hasta la muerte y finalmente caer y, y destrozarse contra, contra el suelo madre mía la madre tuvo otros dos hijos Roberta y Joseph el marido se lió con una prostituta y abandonó el hogar ...lo que mejoró bastante la situación de la familia... ...sin embargo, tal mejoría... solo fue como una especie de espejismo, ¿no? Sí, bueno, supongo que en los primeros días... ...aquello se agradeció mucho, ¿no?... ...las, las broncas del padre borracho, las palizas, etcétera... ...pero a cambio, pues la madre tuvo inmediatamente... ...que ponerse a trabajar por las noches... ...y, y eso trajo a la familia nuevos problemas... ...Richard ya se lanzó a la calle con pequeños hurtos primero para poder comer de una manera decente y luego pues también para llevar algo a sus hermanos. La madre, eh, ya hemos dicho, muy religiosa, le reprochaba de un lado los robos y le pegaba, pero luego aceptaba de bastante buen grado el, el botín. En fin, eh, esta permanente contradicción. Richard fue ascendiendo en el escalafón de la delincuencia y empezó a robar coches. Y después, y esto es un dato importante, empezó a leer con gran avidez las muchas revistas de crónica negra que entonces se publicaban, hemos hablado también de ellas, en los casos de, 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 de la depresión, de Dillinger, de otros personajes, porque esas eh, revistas pues explicaban con todo lujo de detalles y con un soporte fotográfico de gran calidad que hemos visto muchas veces pues en películas de cine negro norteamericano eh, cómo se hacían, eh, cómo se realizaban los crímenes, cómo eran las investigaciones. Claro, eh, Richard eh, leía con, con atención todo aquello y empezó eh, ya a fantasear con matar a su padre y a planear eh, decenas de modos de hacerlo. En fin, eh, poco a poco él fue extendiendo sus fantasías homicidas a todo aquel que le amargaba la vida entre esos objetivos uno de los más claros era un chico mayor del barrio charlie line quien junto a sus compinches le hostigaba continuamente y le golpeaba a la menor ocasión iba a ser su primera víctima I got into a fight in a bar. Me metí en una pelea en un bar, estábamos discutiendo y le pegué con un palo demasiadas veces y murió. Al principio me sentí mal, muy mal, estaba triste, no era mi intención matarle, pero sorprendentemente después de un rato sentí algo distinto, no me sentía triste, era como una sensación de control en cuanto a que si te metes conmigo te haré daño. Miguel, ¿cómo sucedieron los hechos? Bueno, hay que aclarar que no es exactamente como lo recuerda en esta entrevista Kuklinski, porque en el momento en que se produjo aquella, bueno, más que una pelea, fue realmente una agresión. Eh, Charlie Lane tenía 16 años, Richard 13, y empezó a vigilarle de una manera metódica, aprender sus rutinas para poder cogerle las solas en algún momento. De manera que así llegó una, una madrugada, eh, ocultó una barra de hierro en su antebrazo y le esperó en un callejón próximo al domicilio a la hora que él suponía que sabía que iba a llegar. Le abordó, le insultó, le provocó y cuando Charlie se lanzó hacia él, le asustó un, un golpe absolutamente brutal eh, con la barra de hierro y le mató. Mm -hmm. Años más tarde, cuando fue detenido, Aseguró que su única intención era darle una lección, pero lo cierto es que, una vez en el suelo, le siguió golpeando con saña hasta que se cercioró de que había muerto. Luego, lo metió en el maletero de su coche, y lo trasladó hasta unas marismas. Allí, le arrancó los dientes con un martillo y le cortó los dedos con un hacha. Después, Condujo de vuelta y por el camino fue tirando los dedos y dientes a la cuneta. Abandonó el coche en un aparcamiento y caminó varias millas hasta casa. Miguel, a pesar del sadismo colérico evidente, su sangre fría, especialmente tratándose del primer asesinato, esto fue realmente extraordinario. Es decir, estábamos en el prólogo, ya podíamos anticipar que estábamos ante una personalidad absolutamente criminal absolutamente criminal y que ya en aquel momento podría bien haberse ganado su apodo de Iceman, de hombre de hielo, porque es curioso cómo le le quita los dientes, le rompe los dientes. Sabemos también lo hemos visto muchas veces que en Estados Unidos es fácil identificar a alguien porque todo el mundo tiene una ficha dental, ¿no? Desgraciadamente esto no es habitual en España, pero pero sí en Estados Unidos que el, el quitarle los dientes era una forma de eh, dificultar la identificación y luego el, el distribuir los restos por la carretera, ir eh, tirando los dedos, en fin, todo suena verdaderamente brutal, pero así fue. El abandonar el coche lejos de su domicilio, eh, todo esto evidentemente nos habla ya de, de un asesino, de, de una frialdad y, y aparentemente de una experiencia extraordinaria siendo como era. Eh, su primer acto homicida, su primer muerto. Él eh, recordaba aquello y lo decía al principio en esta entrevista de una forma extraordinariamente placentera. Antes había dicho que, que había llegado a comprobar que mejor dar que recibir y en ese acto él eh, eh, siente el placer, la gran satisfacción de pasar por primera vez en su vida de víctima a verdugo. Estamos hablando en ese momento cuando arranca dedos y dientes de un niño de 13 años. Él tenía 13 años, ¿no? Él tenía 13 años bueno. y, y, él, eh, y la víctima 16, pero estamos hablando de un niño de 13 años que es capaz eh, de cometer este acto brutal, pero no solamente eso, sino luego manejar un coche, meter a la víctima en el maletero, eh, conducirle hasta un lugar apartado, ejecutar todos estos actos. Es una cosa verdaderamente escalofriante y efectivamente con 13 años. Hablaba Almodóvar de que había pasado de víctima a verdugo. Uh -huh. Esa sensación se proyectó rápidamente en su vida, de manera que armado con un grueso garrote, comenzó a dar palizas sistemáticas a todos los que en algún momento se habían burlado de él. También empezó a frecuentar los billares y aprendió a jugar, por cierto, muy bien, en aquellos locales. Se enzarzó en muchas peleas que ganaba siempre. Un día discutió con tres individuos que echaron de un bar. Richard siguió al primero y lo apuñaló por la espalda. Y después hizo lo propio con el segundo. No murieron. El tercero se fue de la ciudad y nunca volvió. Claramente se había convertido en un animal violento. Miguel, ¿qué sucede a partir de ese momento? Pues a partir de ese momento él se va ganando ya una, una fama eh, en Jersey. Ya sabemos, eh, Jersey, eh, justamente enfrente de Nueva York, ya la fama empezó a, a traspasar eh, el, el río. Eh, una fama de hombre duro eh, y creó su propia banda. La banda se llamaba Las Rosas Nacientes y eh, con esa banda empezó a dar golpes de poca monta en principio pero eh, con, con algunos botines medianamente sustanciosos que le permitieron pues, comprarse algunos caprichos, entre otros pues una revol un revólver del calibre 38, eh, un revólver eh, parece que hermoso. Por aquella época ya tenía 16 años. Eh, conoció a una mujer bastante mayor que él, a Linda, que lo llevó a vivir a su casa, y fue ese el momento eh, en el que empezó a vivir con esa mujer, con Linda, el momento de su segundo crimen. Un policía secreto llamado Doyle, eh, un día este Doyle perdió con él al billar y se negó a pagarle, se fue del bar. Eh, y se sentó en su coche a, a echar un sueño, por lo visto pues había oído más de la cuenta, y se quedó dormido con un cigarrillo entre los dedos, un descuido que le costó la vida. Osu, para echar partidas de billar con este, eh? Sí, <laughs> Qué fuerte. Bueno, le costó la vida porque Richard kunkinsky el hombre de hielo, le había seguido y dándose cuenta de la situación, compró gasolina en una estación cercana y la vertió al interior del vehículo. Lanzó una cerilla al interior y se quedó por allí para oír los gritos de agonía de este agente secreto del que hablábamos. Miguel, ¿cómo sigue la trayectoria criminal de, de Richard? Pues eh, la tercera víctima, en eh, toda lógica, eh, debía haber sido su propio padre, pero pero se salvó casi de milagro. En aquellos, en aquellos días, el, el padre que ya dijimos se había marchado, había abandonado el hogar, con, siguiendo una, una prostituta de, del barrio. Eh, volvió eh, volvió a la casa para pegar a su mujer durante una visita cuando Richard se enteró, fue directamente a por él, lo agarró, le puso la pistola del 38 que había comprado en la 100 y le dijo, si vuelves a acercarte a mi familia te mato y te tiro al río. El padre maltratador, por cierto, jamás volvió a molestarles, pero Richard y esto lo, lo ha dicho repetidamente lo dijo después en, en algunas entrevistas se arrepintió siempre durante toda su vida de no haber apretado en ese momento el gatillo uh -huh. eh, Miguel me contabas antes que Richard eh, pertenecía a una banda las Rosas Nacientes eh, es decir eh, el jefe claro el claro jefe. Eh, aunque hablaremos ahora en el relato eh, esa eh, banda de las rosas nacientes estaba eh, compuesta por gente más o menos de la misma edad y supongo que más o menos con un sentido de la vida parecido a este asesino, ¿no? Lógicamente. Sí. Era, eran pues eh, gente de la calle. Esto eh, ha sido... yo creo que además todos tenemos esa imagen de, de estos pequeños delincuentes de Jersey en la caída de la tarde o de la noche mirando el skyline uh, de Nueva York, el, ese perfil de, de altos edificios eh, de Nueva York, porque realmente están a un paso, ¿no? Están cerca, pero están muy lejos. Y es gente, o era gente desheredada, que soñaba, pues, lógicamente, con dar ese salto y, y empezar a gozar de lo que se suponía que eran, pues, los placeres de Manhattan. Pero ahí estaban, en su jersey, del que no podían escapar. Por aquellos días, los golpes de la banda de Richard, recuerdo las rosas nacientes, se fueron haciendo más y más ambiciosos. Robaban en almacenes, en farmacias, en licorerías, siempre con éxito y sin dejar pristas. Aquello no le pasó desapercibido a la mafia neoyorquina y les encargaron el primer trabajo, matar a un tipo que no pagaba. ¿Cómo realizaron aquel Primer asesinato por encargo. Bueno, pues Richard, teniendo en cuenta que era su, su oportunidad, que probablemente había estado esperando, planeó el golpe de manera concienzuda y le asignó la tarea final a uno de los miembros de la banda. Él estaba supervisándolo todo, pero este parecía un, un tipo decidido un tipo duro que iba a apretar el gatillo sin, sin ningún problema, pero llegado el, el momento, eh, cuando la víctima fue sorprendida dentro de su coche, el, el que había sido comisionado para el crimen no tuvo valor para apretar el gatillo, se echó atrás, eh, le paralizó el miedo, entonces eh, Richard le arrebató el alma, eh, se bajó eh, del coche, se acercó al tipo, le disparó en la sien y, y volvió al volante. Condujo hasta dejar a, a los otros chicos que de la banda que iban en su casa y mmm, pues lógicamente todos quedaron impresionados con la frialdad extraordinaria con la que Richard había eh, realizado este, este primer encargo de la mafia y fue cuando comentaron que estaba hecho de hielo a partir de ese momento fue cuando empezaron a llamarle Iceman el hombre de hielo. Además el trabajo supuso para el grupo más y más encargos de la mafia de Jersey. ...en un solo golpe llegaron a ganar... ...dos millones de dólares... ...es decir, estamos hablando de mucho dinero... ¿eh? ...sí, porque lógicamente pasaron de pequeñas licorerías... ...o de supermercados... ...de, de carreteras secundarias... ...pues lógicamente ya a bancos... O a, ...o a lugares donde... ...donde había cantidades sustanciosas de dinero... ...lógicamente más difícil, pero, pero lo hicieron... ...Miguel, he leído que... ...el éxito, entre comillas... Iba a introducir, y de hecho introdujo como dos factores de distorsión en el carácter de Richard. Sí, uno de ellos, bueno, los dos muy importantes, porque de un lado, Richard se aficionó al juego, entró en una dinámica que ya no abandonaría nunca. Esto siempre es muy peligroso para un delincuente, sobre todo para un profesional como era él, esa dinámica de ganar y perder enormes sumas de dinero en una vida y cerrar de ojos. Todo esto, lógicamente, no pasa desapercibido eh, a la larga a los ojos de, de los agentes de la autoridad y un segundo factor fue que empezó a reproducir la violencia doméstica, imagen y semejanza de lo que había vivido en su casa. Empezó también a maltratar a esta mujer con la que vivía Linda. Uh -huh. Déjame sobre estos dos factores de distorsión, bueno. luego hablaremos con un psiquiatra, pero me gustaría conocer tu opinión. Es decir, esto que me hablabas de ganar y perder enormes sumas de dinero en, en instantes, eh, cabe uh -huh. pensar que es... Porque lo ganaba con mucha facilidad, o porque ese vértigo, esa especie de eh, emoción de, de morbo que tiene perder, ganar. Es decir, al final, todo eso también describe una personalidad. Yo no sé si en el caso de Richard Kuklinski es así, porque es un hombre, y oyéndole hablar eh, en estas magníficas entradas que, que, que nos estás ofreciendo, eh, también me recuerdan a veces pues, un poco a, la, a Leonard Cohen de sus reflexiones poéticas, ¿no? Dicho con en fin, con todo el respeto porque son dos mundos completamente antitéticos, pero es un hombre que por otra parte goza con su trabajo, no tiene, no tiene problemas de ansiedad, es decir, no busca en el juego, probablemente el juego le divertía, eh, gana mucho dinero, lo perdía, eh, lo volvía a ganar. Eh, digo todos estos movimientos eh, en general no pasan desapercibidos porque bueno, pues las fortunas son limitadas y si no hay ingresos extra muy fuertes, al final en el juego eh, siempre gana la banca. ¿no? El jugador pues puede tener una noche de fortuna, pero todo eso se va al garete. Yo creo que la, lo hacía porque le podía entretener, pero al mismo tiempo eh, sí que él, a lo largo de su vida, quizá no en aquellos años, pero sí en su vida posterior, más adulta, fue un perfecto padre de familia, un hombre que, que disfrutaba. Pues, pues envolviéndole los regalos a sus hijos vaya uh -huh. el segundo factor que decíamos de, de distorsión es eh, reproducir la imagen y semejanza de cómo haya vivido de pequeño hacerlo de adulto me refiero al maltrato a la violencia doméstica esto suele ser eh, en tu opinión eh, un modelo que se reproduce es decir, cuando de niño ves violencia eh, tensión permanente, la tendencia es a reproducirlo porque claro parece que la reacción normal de un ser humano normal sería huir precisamente de esas imágenes que siendo niño le amargaron. ¿no? Bueno, el, 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 en general eh, es muy difícil encontrar, eh, volvemos un poco a lo que decía lo que decía de hoy, respecto al maltrato animal, encontrar a alguien eh, violento que no haya sido objeto de violencia es francamente muy difícil, lo cual no quiere decir que cualquier persona que haya sufrido violencia en su infancia tenga necesariamente que haberse abocado una, a una violencia propia en, en su vida adulta. Eh, sin embargo, casi todos los violentos, los maltratadores han sido al mismo tiempo maltratados, lo fueron en su infancia. Eso es un recuerdo emborrable. Y sobre todo yo creo que para protegerse a la víctima lo que hace es normalizar la situación. Es decir, normalizar la violencia y también en una de las primeras intervenciones que has incluido del, del propio Richard Kuklinski con su voz él mismo dice que era absolutamente normal eh, que su padre llegara y le diera dos bofetadas él ya no extraña esto y por lo tanto tiende tenderá a reproducirlo en, en un momento dado porque porque su única protección como víctima es considerar aquella situación perfectamente normal para poder afrontarla y seguir viviendo en ella vamos a continuar con, con el relato por aquella época, Linda, su mujer, su pareja, se quedó embarazada y le pidió a Richard que se casara con ella, algo que él terminó aceptando a regañadientes. La vida también se le empezó a complicar con algunos miembros de, de su banda. ¿Qué es lo que pasó, Miguel? Bueno, ahí es otro de los, de los, de los giros importantes en su vida porque dos miembros de, de esta banda que él dirigía asaltaron una partida de póker de la mafia. Y el, 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 el capo de este grupo mafioso enterado de la fechoría le dijo a Richard que o mataba a sus dos compañeros o la familia eh, liquidaría a toda la banda incluyéndole al mismo. Eh, Richard aceptó el reto sin rechistar, eh, mató a los dos miembros de, de su banda por separado, los mató por la espalda fríamente de un tiro en la cabeza sin que lo esperaran y resolvió la situación por esta vía rápida. Bueno, a partir de ese momento, tras los asesinatos 5 y 6 de su carrera, la banda de las rosas nacientes quedó definitivamente disuelta y Richard pasó a ser un ejecutor. Un mercenario, ¿tú cómo lo llamarías, Miguel? Sí, sí, un, un, un ejecutor, realmente son ejecutores, la mafia siempre ha tenido a estos, a estos personajes y bueno, pues es, es alguien que hace un trabajo, se le encarga, se le paga. Y, y esa es la relación que tiene, pues una relación puramente profesional, si también bueno, dicho con todas las comillas que se le quieran poner. Uh -huh. Ese cambio radical en su vida, convertido ya en asesino a sueldo de la mafia, dio paso al mismo tiempo a otro modus operandi. Es decir, los crímenes por placer. E Explícanos esta nueva faceta de la actividad cri criminal de Richard, claro, hablar de crímenes por placer es muy fuerte pero en su caso eh, no se puede escribir de otra manera, bueno, él mismo así lo relata, eh, el hecho es que entre crimen y crimen de encargo, de encargo de la mafia, él ya es un profesional del crimen, pues a veces eh, pasaba bastante tiempo, y él empezó a dar largos paseos por, por Manhattan, esa ciudad, como decía al principio que le habían visto de lejos, ¿no? al otro lado del río, desde Jersey. En uno de aquellos paseos un dirigente le abordó, se puso pesado, como suele ser frecuente, y le apuñaló en la nuca y lo dejó allí mismo tirado. Y es en ese incidente, en ese crimen violento y aparentemente sin sentido, cuando le coge gusto a estos paseos y a las presas anónimas que le proporcionan esos paseos. Eh, la verdad es que llegó la cosa a un punto en que él perdió la cuenta. Y no puede recordar, ni, ni, ni pudo recordar jamás cuántos crímenes había cometido eh, estos asesinatos al azar. Alguien que de repente le miraba de una manera que no le gustaba o que mm, eh, le pedía, le incomodaba por cualquier razón, pues eh, sin más eh, eh, lo asesinaba. Él sabía, por otra parte, eh, y, por, y por su larga experiencia de, de lectura y propia, que la policía de Manhattan jamás se iba a poner en contacto con la de Jersey, pensando que aquello siempre era el resultado de una reyerta entre indigentes. En fin, aparecía un pobre desgraciado muerto en las calles, pues le recogían y tampoco se investigaba gran cosa ni se notificaba absolutamente a nadie. Fíjate qué curioso, a Richard no le gustaba la sangre. Prefería las muertes rápidas y silenciosas. Fue perfeccionando su arte con disparos sorpresivos con armas pequeñas. Estrangulación por la espalda, un puñal en la oreja o en la nuca, un pinchazo con un picahielo en el corazón o en el ojo. Esto provocaba naturalmente la muerte instantánea. Un día ahorcó a un tipo con una cuerda, haciendo el mismo de árbol, porque para entonces ya medía casi dos metros. Matarle proporcionaba confort y le hacía sentir bien. Trabajó para la familia Gambino y ejecutó para ellos desde pobre gente endeudada a capos como castellano, como galante, como de meo. Parece que también desempeñó un papel activo en la muerte del gran Jimmy Hoffa. ¿Este Jimmy Hoffa quién es? Bueno, fue un, un gran uh, un gran capo mafioso y todavía, pues bueno, la gente que va a Nueva York, pues visita esto es habitual, se suele visitar pues el bar a cuya puerta el restaurante a cuya puerta fue asesinado Jimmy Hoffa, son esas cosas que que han pasado al, curiosamente al, al archivo folclórico de la ciudad de Nueva York y, y bueno, pues son lugares en los que bueno, no sé si hay unas rutas establecidas de una manera formal. Pero sí me consta, en las veces que he estado en Nueva York y que he encontrado pues, a, a compatriotas que, oye, ¿sabes qué hemos estado comiendo donde mataron a, a, a Jimmy Hoffa? Es un restaurante que sigue abierto y fue un pues, claro, uno de los de los capos mafiosos más importantes, vamos, un alcapone de su momento. ¿no? Vamos a entrar en el análisis de su personalidad y nadie mejor para consultar que con el psiquiatra forense, eh, con don José Cabrera. Señor Cabrera, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Doctor, ¿podríamos decir que este es un caso a estudiar por los alumnos de criminología porque reúne qué cualidades como criminal? Bueno, vamos a ver, para los alumnos de criminología, y para los psiquiatras forenses, estamos ante un sujeto cuya afectividad estaba completamente abolida. Y esta afectividad abolida le permitía ver a las personas como cosas, cosas eliminables. Y al ser una persona, una cosa eliminable, la facilidad de matar era automática, quiero decir. Uno no mata básicamente porque tiene censuras afectivas, porque tiene sentimientos, tiene emociones. Y en este hombre, por una infancia que ya habéis comentado, muy triste y muy desgarrada, pues esa afectividad la tenía a cero prácticamente. Uh -huh. Pero da la impresión, claro, de un neófito en esto, de que cuando un crío vive en un entorno muy violento, eh, de permanente tensión, de adulto tendría que intentar huir de esos espacios y de las situaciones, ¿no? Bueno, la tara que supone vivir en una familia desgarrada efectivamente puede tomar dos caminos, el camino de la repulsión a la violencia o el camino contrario. Por lo tanto, tenemos ejemplos de ambos casos, en las consultas se ve perfectamente. Podemos tener un chaval que en una familia rota actúa el resto de su vida traumatizado por eso y es un hombre muy dócil, o justo todo lo contrario, que es el caso de Buklinski, es decir, un individuo al que la vida en su infancia no le ha dado nada salvo ingratitud, y por lo tanto de adulto no solo no devuelve nada, sino que mata a las personas como si fueran cosas. Uh -huh. Doctor Cabrera, eh, fíjese, infancia violenta, venganza en la adolescencia, mata por encargo, mata por placer. ¿Hay una evolución, esta es una evolución lógica en una mente asesina? Bueno, más que una evolución, lo que es es una progresión. Es decir, el asesino no es que evolucione como persona, el asesino el psicópata básico con afectividad abolida está congelado en el espacio y en el tiempo. Lo que ocurre es que la técnica la va perfeccionando, va buscando elementos que digamos le agraden, porque una cosa es la afectividad y otra es el placer, como bien se ha comentado ahí, es decir, este sujeto al final en sus encargos buscaba cierto placer, pero un placer técnico, visceral, no un sentimiento. Entonces, al final prácticamente se confundía lo que era el placer con el encargo remunerado, porque no olvidemos que al final este sujeto cobraba un dinero importante a costa de um, familias mafiosas que le encargaban determinados asesinatos. Uh -huh. Doctor, sin ánimo de ser naturalmente impertinente y hasta donde pudiéramos hablar, ¿usted se ha encontrado alguna vez con algún paciente que le haya confesado que disfruta matando? No, usted nunca. Yo he, habré estudiado en mi vida profesional de 30 años unos 500 homicidas. Y no me gusta la palabra homicidio porque cada persona es un mundo y cada homicidio también es diferente a otro. Y desde luego en el arco mediterráneo en el que yo me he movido, yo no conozco Estados Unidos, digamos, criminalmente hablando, lo he visitado pero no, no he trabajado allí. Por lo tanto, en el arco mediterráneo este tipo de asesinos tan, tan fríos, tan en serie, tan tremendos, eh, son casos puntuales. Incluso en Europa, ya no solo lo mediterráneo, sino en el norte de Europa, tenemos casos muy aislados. Pero estos casos tremendos así de la época esta, desde los años 40 en adelante, son rarísimos en Europa. Yo mm. no he tenido ninguno. Acaba de calificar a, a Kuklinski como tremendo. A usted le parece tremendo. Sí, tremendo. Una persona que mata con esa facilidad tan impresionante es algo que te deja apabullado. Y decir, a mí es raro que haya nada que me conmueva, ¿no? Después de mil autopsias y 500 homicidios y, y todas las cárceles de España y alguna de fuera, pues hay muy pocas cosas que me vayan a impresionar como a los forenses que estemos en este en esta batalla pero esto es tremendo porque una cosa es matar en la guerra en una guerra donde todo es muerte ¿eh? y hay tiros hay hay, hay trincheras hay, hay ideologías pero aquí es es la muerte fría sin sentido sin sentido eh, humano porque al fin es el encargo de matar a aquel porque la familia tal te dice que lo mates porque debe dos dólares o, o, o diez mil y eso eso es tremendo ese es el y algunos hablarían de la maldad en sí misma no yo como psiquiatra y médico pues no soy moralista, pero a veces uno duda de si la maldad en estado puro no existirá también. Doctor, para terminar, me gustaría por favor que escuchara conmigo y con Miguel Ángel Almodóvar y con la audiencia de, de Cope este corte con la voz original de, de Kuklinski. Donde habla precisamente... Bueno, donde habla. Vamos a oírlo. Nunca me he arrepentido de nada más que de haber hecho daño a mi familia. La única cosa de la que me arrepiento. No busco el perdón. Estoy equivocado si quiero que mi familia me perdone. Oh, amigo, no esperaba esto. Este no sería yo. Yo siento por mi familia. Ver al hombre de hielo llorar no es muy de macho, pero he hecho daño a personas que significan todo para mí. Las únicas personas que significan algo para mí. ¿Vemos ahí algún rasgo de humanidad? ¿Ve usted algún rasgo de humanidad ahí? Bueno, es evidente que este hombre ha focalizado toda su afectividad, la poca afectividad que tenía, en su propia familia. Es decir, para este hombre el mundo era su familia y el resto. Todo lo que no fuera, su familia cercana, mujer e hijos, eran objetos. Por lo tanto, este hombre curiosamente no se arrepiente de nada nada más que de haber hecho daño a su familia por su vida. Es increíble. Ahora, efectivamente, ahí hay una luz, una luz de afectividad que quizá, pues podía ser la luz por la que se podía entrar en una terapia con este hombre. Con bueno, una terapia con su condena no tenía mucho sentido, ¿no? porque estaba condenado no sé si era perpetua o no, no sé ahora la condena a, que a, tenía. Dos, a dos cadenas perpetuas, sí. A dos cadenas perpetuas, imagínate, o sea que no había ningún sentido. Pero, y luego, luego en la cárcel, yo sé por referencias que la gente que estaba con él le tenía como una cierta admiración, ¿no? Esa especie de admiración carcelaria que hay por estos sujetos que son más que. Son algo que no son personas, ¿no? Que son como máquinas, ¿no? Pero efectivamente esa luminosidad de, de sufrir un poco por su familia, pues no deja de ser algo interesante, ¿no? Para una persona como él, que era psicópata del libro mm. doctor cabrera psiquiatra y forense es usted muy amable con la ogope gracias y buenas noches o sea, gracias a ustedes buenas gracias noches. buenas noches eh, miguel eh, fíjate decía el doctor cabrera mm. admiración carcelaria hay seres más allá de los que están en la cárcel que pueden ser también elementos pero, se puede llegar a sentir admiración por personajes de este tipo sin duda, no, no, lógicamente la cárcel donde, donde estaba encerrado seguramente tenía también sus uh, buenos ejemplares y lógicamente para ellos era un modelo, era un modelo de sangre fría, eh, de actuación uh, perfeccionada, porque este hombre siempre fue un, un perfeccionista en, en su oficio que era el de, el de quitarle la vida a las personas. Parece mentira, pero él hizo de esto pues eh, el mismo eh, el mismo orgullo que podría sentir un vidriero medieval eh, al, al ver eh, su vida eh, su, su vidriera pues, a lo más alto de la catedral, es decir la, la, la satisfacción del trabajo bien hecho yo creo que el doctor Cabrera lo explicaba perfectamente o sea, él proyectaba su único sentimiento positivo hacia la vida en el único instante o, o el único tramo en el que esa afectividad no estaba abrida era su mujer y sus hijos, pero su mujer y sus hijos él sufre en este testimonio que vamos de escuchar. De una manera proyectiva siente el daño que les había podido hacer porque lógicamente pues han tenido que pasar pues la vergüenza ante los vecinos que pensaban que que él era un señor estupendo y un padre de familia ejemplar en fin por por la, 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 los trastornos que les haya podido ocasionar esto es tremendo y estos trastornos se los ha ocasionado después de haber matado a al menos un centenar de personas sin duda de seres humanos, la mayoría de ellos eh, personas a las que no conocía, con las que no tenía ninguna vinculación, y las mataba pues por encargo o por placer, pero que, como muy bien decía también por volver a citar al doctor Cabrera, había cosificado, había convertido en cosas, no los veía ya como seres humanos, los veían cosas que estorbaban y alguien encar encargaba, quitar ese cubo de ahí, lo quitaba. Y lo mismo con la misma naturalidad que un empleado. Eh, doméstico, pues eh, eh, retira un jarrón o la limpia, pues él retiraba a un ser humano de la calle, de la vida. Uh -huh. Almodóvar, ¿qué diferencia hay entre Richard Kuklinski, eh, en fin, con todo el expediente uh -huh. que hemos desgranado, o qué similitudes hay con mercenarios, eh, con Chacal, con aquel también que mataba por encargo? ¿Hay aquí algo que es todavía más alevoso, todavía algo más duro de entender? Yo creo que en, en, en su caso es precisamente esa esa proyección de desprecio absoluto por la vida humana, de carencia de empatía, de carencia de, de afectividad, que sí que se ha dado en otros asesinos a sueldo. Por ejemplo, hemos visto últimamente, hay grandes reportajes, ¿no? de, de las de las mafias, de la droga, en... En, eh, en Colombia, en México, estos que cometen estos eh, crímenes atroces ya ritualizados, de hacer la corbata, es decir, de sacar la, la lengua por, por la garganta de las víctimas o de cortarles la cabeza, como se hace en el, en el norte de México, entre bandas, unas bandas a otras. Pero aquí hay que pensar que el objetivo de, de estos actos eh, tan brutales que no íbamos a comprender es eh, darle miedo al contrario. O sea, es decir, entre bandas de narcotraficantes, es decir, yo soy todavía más salvaje que tú. Y eso si lo recordamos, a lo mejor podríamos tener alguna referencia en nuestras guerras carlistas. Habría que recordar aquel punto y habría que recordar, en fin, a lo mejor alguna situación por no derivar excesivamente en este momento. Yo creo que el, el asesino azuldo, el ejecutor, siempre tiene un momento de piedad, siempre ha habido ejecutores, por ejemplo, que se negaban a matar mujeres o que se negaban a matar niños, que tenían algún algún pequeño conflicto. Este hombre yo creo que es uno de los pacos, en pocos casos en la historia de la criminalidad, en el que no tenía absolutamente ningún conflicto, jamás lo tuvo. El hecho de que dos compañeros de una banda eh, que él había creado, pues la mafia le dijera, oye, te los cargas tú o nos los cargamos nosotros, pues y más fríamente fue y les pegó un tiro por la espalda y los, y los aniquiló. Es decir, jamás sintió empatía hacia nadie. Yo creo que hay muy, muy pocos casos en la historia del crimen y desde luego en la historia de los ejecutores por encargo de los asesinos a sueldo en que no había habido un momento de debilidad, en que no había habido un momento de transgresión en el que a la hora de apretar el gatillo eh, haya sentido un tico, haya sentido un, un remordimiento de conciencia. Este hombre no tuvo jamás. Uh -huh. En la Facultad de Criminología, donde tú te relacionas con los estudiantes, no sé si se habla de este caso y si se habla, ¿se pone como ejemplo de qué? Pues mira, este, entre otras cosas, es un ejemplo de la, del famoso grado 22, de la criminalidad que se definió en su momento por un doctor psiquiatra norteamericano, de la, en categorías que van del 6, del 6 al 22 en cuanto a maldad, en cuanto a capacidad de de matar sin sentir absolutamente nada y este desde luego está en el puesto más alto sin ninguna duda es, es uno de los referentes siempre de lo que se llama el, ese índice de, de criminalidad ¿no? Eh, ligado pues a un programa de la televisión norteamericana ¿no? que tiene pues el, el, eh, es algo así referido al diablo o sea es al el, 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 el diablo eh, como concepto de mal ¿eh? como concepto eh, diabólico y Kuklinski pues es eh, yo creo que el máximo ejemplo desde luego está en la máxima categoría no sé qué eh, bueno pues es una categoría que utilizan los los criminalistas eh, prácticamente de todo el mundo es pues una vara de medir como, como son los uh, grados Celsius o Fahrenheit para para el frío y el calor y, y Kuklinski pues yo creo que es uh, pues el referente máximo de, de bueno es el asesino a sueldo con diferencia y lo decías tú al principio más prolífico de la historia del crimen uh -huh. y después de una clase hablando de esto a la hora el recreo el bocadillo eso cómo se hace yo creo que que ellos uh, los alumnos eh, se distancian uh, suficientemente eh, y lo, lo analizan de una manera fría, eh, de una manera más o menos científica. El científico se tiene que acerc acercar siempre al objeto, aunque la observación siempre cambia el objeto observado. En fin, este es un principio también científico eh, aceptado y observado hace tiempo. Hay que procurar cambiarlo eh, lo menos posible, porque lógicamente, si un profesional de la criminología lo analizara desde un punto de vista pasional, pues bueno, quizá no se podría enfrentar con ninguna historia. Y a un asesino, pues no, no hay que calificarle uh, de, uh, de, de, de tipo malvado, horrendo, etcétera. Son adjetivos que utilizamos, pues lógicamente, para, para acercarnos al personaje. Pero cuando se le analiza fríamente, hay que analizar pues su, su forma de actuación, su capacidad de organización. Este yo creo que ha sido uno de los hombres más organizados de la historia. Uh -huh. Y que hacía las cosas con con una meticulosidad eh, francamente asombrosa, sin ponerse nervioso en ningún momento, y luego <coughs> capaz de desdoblar esa personalidad, porque hay que imaginarse, también en uno de estos cortes cuando decía, pues fui, le maté, tal sin más, eh, eh, ya le dije que no iba a haber la, la Navidad. Mm, de una manera metafórica, dice, sí, te vas a burlar de mí, pues no, no vas a tener Navidad. Le mata y luego se va a su casa a preparar los juguetes para poner en el árbol y todo el, la, la parafernalia de Papá Noel y probablemente pues él se disfrazó de Papá Noel y los niños del barrio residencial donde vivía pues le adoraban, es decir, tenía esa facilidad para desdoblarse precisamente por lo que ya se ha dicho, porque en los demás solo veía cosas. En 1986 Richard Kuklinski fue detenido ante la sorpresa mayúscula de familiares y amigos que lo consideraban un buen ciudadano y un padre de familia ejemplar. Dos años después, en 1988, fue sentenciado a dos cadenas perpetuas. Falleció por causas desconocidas en la prisión de Trenton el 5 de marzo de 2006. Nunca me he arrepentido de nada más que de haber hecho daño a mi familia. La única cosa de la que me arrepiento. No busco el perdón. Estoy equivocado si quiero que mi familia me perdone. Oh, amigo, no esperaba esto. Este no sería yo. Yo siento por mi familia. Ver al hombre de hielo llorar no es muy de macho, pero he hecho daño a personas que significan todo para mí. Las únicas personas que significan algo para mí. Miguel Ángel, hasta la próxima semana. Gracias. La próxima semana, Adolfo. Gracias a ti. Este hombre... Está claro que no tenía ningún tipo de sentimiento, que no tenía ningún tipo de remordimiento él le encantaba matar. Él dijo que le encantaba matar, pero no, ojo, que eso es lo que me ha sorprendido. No le gustaba el acto de matar. A este hombre, según entrevistas que ha hecho en distintos medios, bueno, se han hecho, se ha hecho una serie, se hizo una película, creo, o en 2011 había información de hacer una película. Este hombre lo que comentaba, lo que contaba es que Matar en sí no es el acto que le gustaba. Lo que le excitaba, lo que le encantaba, era la preparación. La preparación, el acecho, atrapar a su víctima. Es como un león cuando atrapa a su presa, pues a él le gustaba todo lo anterior a matar a la presa. Y es una cosa que me ha sorprendido bastante porque nunca lo había oído de un asesino en serie. Sí que le gustaba. Todos los pasos, digamos, pero también el paso de matar. Este hombre lo de matar dice que era como. Venía, venía en el pack, venía en el pack y tenía, tenía que hacerlo, pero lo que le gustaba era lo demás. Sus compañeros de la mafia le apodaban, lo tengo por aquí, el ejército de un solo hombre, decían de él, el mismo diablo, y es que medía 1,96 y pesaba 120 kilos. Escápate tú de este tío. Y encima era súper meticuloso, súper. Podía matar de cualquier forma, de cualquier tipo. Lo podaban Iceman porque metía a sus víctimas en congeladores para que la policía después no supiera exactamente qué día había muerto. También se dice que cortaba en trozos a veces sus víctimas y los, mezcl los mezclaba entre sí para que la policía, si los encontraba. Se, se volviera loca porque no sabría de qué persona es cada miembro. Y si sí es verdad que ya a los 14 años empezó su carrera criminal, mató a un chico y le cortó con un hacha los, los dedos, ya para que la policía no encontrara pistas de quién era este chico muerto y así escaparse de este asesinato. Ya si con 14 años planificas y matar a un niño, tú con 14 años ya tu vida, tu carrera, no va a ser muy buena. ¿Y qué hizo? Como le encantaba el tema de matar, le citaba, decía, no matar sino el previo, se aprovechó de ello, ya que era muy bueno, él dice que mataban dicen personas, se cree que son 200 o incluso 400 se habla, solo fue condenado por 6. Asesinatos. ¿Y qué pasa? Que aprovechó todo eso para aliarse con la mafia y ganar dinero. Este hombre, según una entrevista que hizo a un psicólogo, bueno, el psicólogo dijo que ya desde que nació no tenía ningún tipo de remordimiento, de sentimientos. Aparte, las palizas que recibía de su padre no ayudaron y hizo que ya no... Estos sentimientos de, de culpa, de empatía con los demás, ya no, no aflorarán, si tenía alguno. Este psicólogo que lo trató una temporada dijo que no tenía desde que nació. Y yo creo que lo, es lo que creo muchas veces: que este tipo de gente ya nace sin una empatía, unos remordimientos, porque si no, si tienen un mínimo de remordimiento. No matas a una persona y menos con 14 años. Richard Kuklinski no le sabe cómo murió. Murió en la cárcel, pero no sabe cómo. Siempre ha sido como un. Hay muchas teorías, pero siempre ha sido como un tabú. No se sabe. Seguramente vayan a saber qué ocurrió. Pero este hombre sí que tuvo, tuvo mujer e hijas. Vivía en New Jersey. Y alguna vez en alguna entrevista en la cárcel sí que ha dicho que se sentía un poco mal por cómo había tratado a estos seres queridos, los únicos que tuvo, seguramente. Y sí que ya en la cárcel empezó a tener una especie de remordimientos y en entrevistas que le hicieron, porque se hizo bastante famoso, murió en 1986, sí que se le notaba ya que tanto pensar en la cárcel mmm, le había venido a la cabeza. Algún tipo de remordimientos. No, de los que había asesinado, pero sí de cómo había tratado a algunas personas que, según él, sí que quería. Es que aquí tengo los datos, es. Es que era una historia espectacular, normal que hayan hecho alguna serie, alguna película. Fue sentenciado. Perdón, fue sentenciado a cadena perpetua en 1988. No murió en el 86. Y. Y este hombre, es que, menos mal que estuvo en cadena perpetua. Menos mal que lo condenaron, después murió en la cárcel, pero si no, podía haber matado. Sé que es uno de los asesinos en serie que más gente ha matado en Estados Unidos. Si no lo pillan, podía haber matado 500, 600, 300 personas. Muchas, es verdad, relacionadas con la mafia. Pero muchas otras no estaban relacionadas con la, con la mafia. O sea, como, como le daba todo igual a este hombre, no sentía nada. Para él era como matar a una persona, es como. para ti respirar o yo qué sé. O beber un trago de agua. Pues, le daba igual. Pero sí que tuvo dos hijas, una esposa. Y ahí sí que yo creo que. Algún sentimiento le debía aflorar. Aquí tengo un par de frases que, que son espectaculares. Una vez dijo, después de un arresto, ojo, que os lo he explicado antes, pero os voy a decir lo que dijo él textualmente: Lo que más me gustó fue la caza, el desafío de lo que era. El asesinato para mí era secundario. No tuve ningún aumento, no me sentía ni mejor ni peor. Simplemente mataba porque me lo ordenaban, la mafia, y ganaba dinero. Cuando más probabilidades había en mi contra, cuando más estaba, digamos, perseguido a veces, más me emocionaba. El desafío de acechar y hacerlo bien y con éxito, me hacía sentir, me excitaba mucho y me hacía sentir muy bien. Como veis, mmm, eso es lo que pensaba este hombre, este tío. Y es que no hay mucho más que añadir. Mataba de todas las formas posibles. Era el diablo, era el diablo. Si los diablos se existen. Seguro que uno de ellos se metió en esta persona. Y sí que, no digo que sea bueno, pero que sí que es menos mal que se metió en el mundo de la mafia. Porque, por lo menos, a veces muchos asesinatos que hizo fue con otros mafiosos y tal, y no fueron con, digamos, gente inocente. De la calle, o niños, o, vayas, o mujeres, o vayas a saber. Digo menos mal porque sí que muchos asesinatos fueron en cargo de la mafia y eran otros mafiosos. Pero si no hubiese hubiera metido en la mafia, este hombre hubiera seguido matando a gente inocente. ¿Y, y por qué lo pillaron? Porque si no. Este es Richard Kuklinski. Este es uno de los peores asesinos en serie que ha habido en Estados Unidos uno de los más que menos sentía al matar y que matar no era era su objetivo final, pero no era lo que más le gustaba. Lo que más le gustaba era como un león el acecho, la planificación y la caza. Gracias a todos, 13 emprendedores. Nos vemos en el próximo episodio. ¿Quién sabe que nos deparará el próximo episodio? Espero que le haya gustado y me gustaría que escribierais en comentarios qué pensáis. ¿Esta gente nació este hombre en concreto, nació sin sentimientos, sin remordimientos o fue la vida de pequeño, de malos tratos, la que lo condujo a no tener estos sentimientos? Me gustaría saber vuestra opinión, me gustaría saber vuestra opinión. Porque es un tema muy interesante. A ver qué opináis vosotros. Espero que haya gustado este capítulo. A mí me ha sorprendido, según qué cosas de Richard Kuklinski, no sabía muy bien su historia. Y nos vemos en el próximo de... capítulo de CB Emprendedores.